En la ciudad hay espacios en donde está prohibido parquear y otros que lo permiten. Por lo tanto, si usted es uno de los conductores que estaciona su vehículo en cualquier lugar, fíjese muy bien porque lo pueden sancionar. La Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca emitió la resolución 040 del 18 de enero del 2016, en donde se establece la norma de tránsito del código C2, estacionar un vehículo en sitio prohibido. Aquí les contamos dónde puede estacionarse y dónde no. Estos son los lugares donde está prohibido parquear. Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones. En vías, arterias, autopistas, zonas de seguridad o cruces. Vías principales o colectoras, las cuales indican prohibición en horarios o tipos de vehículos. En puentes, viaductos, túneles y espacios bajos. En zonas destinadas a cierto tipo de vehículo. En carriles destinados a transporte masivo sin autorización. A una distancia mayor a 30 centímetros de la acera. En doble fila de vehículos estacionados o frente a hidrantes y entradas de garaje. En curvas, donde interfiera con la salida de los vehículos estacionados, donde las autoridades de tránsito lo prohíban. En la vía principal, vías secundarias, apartaderos y estaciones. Estos son los lugares donde puede parquear. Parqueaderos privados, sobre el costado autorizado cerca del andén a no a menos de 30 centímetros y a una distancia mínima de 5 metros de la intersección, en todas las vías no mencionadas en el punto anterior. ¿Qué valor tiene la multa? Equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. ¿Qué beneficios obtiene si paga antes? Son estipulados 5 días hábiles siguientes a la fecha de la elaboración del comparendo y recibe un 50% de descuento. ¿Qué debe hacer si se inmoviliza el vehículo? Primero, dirigirse a los patios oficiales ubicados en el anillo vial Finca El Contento. Segundo, reclame el inventario del vehículo y copia del comparendo. Tercero, remítase a la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca en la calle 9, número 814, a la oficina de inspección con fotografía con todos los documentos. Cuarto, pagar el comparendo, los derechos de grúa y el parqueadero en el Banco Popular.